Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora voy a trabajar con cordón de yute o lazo, como tú lo conozcas. Para este proyecto voy a usar el cordón de yute o lazo y globos de diferentes tamaños. Voy a forrarlo con este hilo de yute. Le puedes dar las vueltas que tú quieras. Puedes hacer de varios tamaños de globo. Recorto la punta del final y solamente la voy a esconder aquí entre el mismo lazo. Ahora voy a usar pegamento blanco. Este lo voy a poner aquí en un recipiente y le voy a poner un poco de agua. Y la esfera aquí ya nada más la vamos a girar. Y se lo voy a poner por todo alrededor de este globo para que este hilo se vaya endureciendo. La voy a dejar a que se seque para que el pegamento se haga transparente. Ya pasó un día y ya se secaron y quedaron bien duras estas esferas. Ahora solamente vamos a pinchar el globo para que este se vaya desinflando. Ya cuando se despega con unas pinzas lo voy a sacar. Cuando ya se secan vamos a ponerles ahora un poquito de diamantina con un poco de pegamento blanco. Vamos a poner así algunas gotas del pegamento para poner esta diamantina. Cuando ya se seca el pegamento, este se hace transparente y ya solamente va a quedar así un poquito de brillo. Estas las puedes hacer de diferentes tamaños y de diferentes gruesos o estilo de lazo. Puedes utilizar un listón rojo o cortar tiras de fieltro de la medida que tú quieras que quede este listón. Ahora corté yo unas cintas de fieltro y con esta le voy a hacer un lazo. Estas se las puedes pegar con un poco de silicón caliente, así envolviendo la esfera. Corté una más angosta y una más ancha. Con esta le voy a hacer un lazo. Solamente lo voy a cruzar, lo apretamos de aquí del centro y voy a usar un alambrito de estos, como estos que vienen en el pan, que vienen alambrados. Y aquí en el centro lo voy a poner. Corto las puntas. Que me queden en punta. Con este voy a cubrir esta parte del centro. Lo voy a doblar por la mitad. Se lo voy a pegar aquí. Estos lazos de fieltro quedan muy bonitos porque quedan más esponjados. Y este lo voy a pegar aquí en la parte de arriba. Justo en donde me quedó la unión de esta cinta. A que me queden así. Para hacer estas esferas yo corté cintas del fieltro de varios tamaños. Mira, ya terminé con mis esferas y el resultado es este. A mí me encanta cómo quedan con los moños que me quedan muy esponjados. Ahora les quiero poner luz. Yo encontré estas luces. En realidad las pedí por Amazon. En realidad las pedí por internet y se la compra. Y vamos a ver qué bonitas quedan con estas luces. Esta caja viene con 10. Esta caja tiene 10 juegos de luces. Retiramos el protector de la batería y prenden muy bonito. Entonces las voy a poner en las esferas y nos va a dar otra imagen muy bonita. Mira, estas luces vienen así, tienen como 2 metros del cable. La voy a desenrollar toda para ponérsela aquí a la esfera. Como tiene tantos huequitos, podemos pasarla entre los mismos huecos que tiene. Ya tú decides dónde poner el interruptor, lo podemos guardar dentro del moño o lo podemos dejar en la parte de abajo. Aquí voy a ir enredando por toda la esfera todo el cable de las luces. Este cable que tiene es tan pequeño que realmente se esconde entre el lazo que tenemos aquí de esta esfera.
como tiene la punta de alambre, es muy fácil de meterlo y lo vamos dirigiendo hacia donde quieres. Y así nos queda ya cuando prendemos este interruptor, se ve mucho muy linda, mira. Y este trabajo nos queda así, puedes usarlo con luz o puedes también poner unas esferas que no tengan luz. Las podemos utilizar para decorar en donde tú quieras. Puede ser un centro de mesa, puede ser un adorno para tu árbol o un adorno para la sala. Ahora voy a necesitar una caja. Esta la vamos a reutilizar. La vamos a doblar a formar un cono. Yo aquí lo voy a pegar con un poco de cinta. Y vamos a recortar esta parte de abajo para que nos quede parejo. Si quieres que te quede más largo, puedes poner aquí este papel para completar esta parte que le recortamos. Para que esta parte de aquí me quede plana y se pare sin problema. Bien, ya que me queda plana, yo lo voy a aplanar así un poco. Con otro pedacito de cartón vamos a completar la punta también. Perfecto, aquí ya me queda la punta. Ahora se la vamos a pegar. Puedes hacer unos cortes para que quede más planita esta parte. Perfecto, mira, ya me queda de muy buen tamaño. Y ahora la voy a forrar con plástico. Puedes utilizar también alguna bolsa que tú tengas. Tiene que quedar todo perfectamente cubierto. Ahora voy a forrar este cono. Para este voy a combinar dos tipos de lazo. Puedes poner primero uno, después el otro, el que tú quieras. Aquí voy a hacer un nudo para no tener que pegarlo en el plástico. Y lo voy a ir enrollando de la misma forma. Cuando ya le hayas dado las vueltas que tú quisiste, que te quede la cantidad de lazo, este lo vamos a amarrar, lo puedes esconder entre los otros para que no te quede aquí la punta. Y ahora le voy a poner ya pegamento blanco con un poco de agua. Ya que queda todo cubierto con el pegamento blanco, ahora vamos a esperar a que se seque hasta que esté completamente transparente de nuevo el pegamento. Es que ya está seco. Ya se secó, ya endureció este árbol. Ahora vamos a ponerle un tronco. Yo para eso conseguí, esta es una rama seca y la quiero para ponerla aquí adentro de este árbol. Entonces primero vamos a clavarla en una base. Yo tengo una base como esta. Esta es una base de plástico y voy a ir a perforarla aquí en el centro con una punta caliente, un picayelo o un clavo caliente. Lo voy a perforar para poder poner aquí este palo y meter el agua. Listo, mira, así me queda ya esta base con el clavo que le pusimos adentro. Ya que está seco, ya puedo retirar el cartón y el plástico que tengo aquí adentro. Voy a enrollar un poco más este cono a que se haga más chico para poderlo sacar. Retiro también el masking tape y mira qué lindo me queda. Mira, ya me quedó bien sujeta esta rama en una base. Entonces en esta base voy a meter aquí el árbol. Si tú quieres lo puedes pegar y si no aquí solo se detiene. Ya lo podemos decorar con lo que tú quieras. Este yo le voy a poner aquí una estrella. Tengo aquí, esta es una estrella de madera que se la voy a poner aquí en la punta. Esta ya tiene aquí un alambre. La voy a sujetar así.
Y ahora le voy a poner también una serie de luces para que se vea más bonito. La primera la voy a agarrar aquí en la estrella. Y voy enrollando toda la serie. Ya para llegar aquí al final, en esta parte de abajo podemos meter este interruptor para que se sujete aquí el cable. Ya que le pongo todas las luces, pues ya lo voy a prender. Mira qué exquisito se ve. Lo puedes dejar así nada más sencillo o le puedes decorar con lo que tú quieras. Si no tienes una base, este arbolito también lo podemos dejar así. Como me quedó muy plano en la parte de abajo, también se puede parar. Estoy poniendo las esferas ya aquí en la sala y descubrí que si meto el interruptor aquí en el listón, este le va a servir como una base. Entonces lo puedo meter aquí. Mira, aquí ya mismo la prendo. Y en esta base se va a quedar parada. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te gusten mucho, que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós. Thank you.